¿Qué carajo? ¿Qué? No. Vamos, 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 bien, 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 bien. ¡Oh, Dios! Una hora. Ay, por fin, venga, bien, bien. ¡Oh, Dios! Estuve como 2 o 3 días trabajando en, bueno, jugando este nivel. Ay, Dios, Dios. Bueno, más de 2 días, o sea, 2 días tomándolo más o menos en serio, pero bueno, en serio, y ya días anteriores practicándolo como de ahí, más o menos progresos y eso, y ay, por fin, por fin, por fin. Y bueno, les comentaré una cosa ahorita que salgamos del nivel. Ay, Dios, solamente déjeme asimilar un poco esto, que de verdad, ay, Dios. Este nivel de verdad que significa mucho para mí. Yo este nivel lo vi hace 3, 4 años cuando salió. Yo estuve cuando salió. De hecho, yo incluso estuve en directos de Quasar creando este nivel. Y en esos tiempos Quasar era que de verdad el que se estaba haciendo muy conocido y reconocido por haber sido, creo que el primero después de Riot en haberse pasado Bloodbath, si no me equivoco. Y que por esos tiempos de verdad me trae mucha nostalgia este nivel. Y créanme que yo cuando vi este nivel dije, no, ni de broma me voy a poder pasar esto algún día. Y mírenme hoy, 3, 4 años después, me acabo de completar el nivel que yo veía imposible en mis inicios. Y hace como una semana recién creo que lo volví a ver. Bueno, ya tiene tiempo que bueno, yo este nivel lo volví a ver cuando lo reitearon ya y desde ese momento dije, ok, algún día lo voy a volver a probar. Y por eso se me quedó como esa espina de querer probarlo. Además de que mi amigo Mr. Spaghetti se lo pasó creo que como su Extreme Demo número 100, aunque no me acuerdo qué logro en específico, pero un logro e hizo este nivel como creo que su Demo 1000, si no mal recuerdo, o su Extreme Demo 100, no me acuerdo muy bueno, aunque no es Extreme Demon, es Insane Demon, pero bueno. Y bueno, vamos a salir por acá y una cosa más que quiero mencionar es que esto me lo pasé con 300 FPS, aunque en realidad mi monitor es de 60 Hz, así que en teoría yo lo estaba viendo a 60 Hz, pero ¿qué es lo que pasa? Que creo que con el bypass, cuando le modificas los FPS, no sé por qué, pero al menos yo siento que me va más fluido el nivel que si yo lo jugase a 60 Hz así como viene, porque como que a veces se me lagueaba o no sé qué, pero cuando le puse esto por alguna razón creo que lo resuelve, pero en teoría ya me lo puede pasar, porque en serio que si yo me lo hubiese pasado a 60, de verdad que me hubiera tardado un mes entero yo creo, y que me parece que por eso yo creía que era imposible, pero bueno, ya ahora sí como que cuando le cliqueaba en el web sentía que ya me hacía caso más el mouse que si iba a 60 Hz, pero bueno, en fin, es un tema que también debería de tocar mucho, pero mi primera vez que me voy a pasar un nivel con
con bypass, o sea, es el primer nivel que me paso así, porque yo soy de, siempre he sido de 60 Hz, nunca he tenido un monitor más alto. Y bueno, tenemos 1694 intentos, Dios mío, creo que es de los demos en los que más intentos he hecho. Y miren, como pueden ver, hace 4 años, aquí lo pueden ver en los comentarios, que Dios mío. Ah, sí, antes había un Secret Way, me acuerdo de eso incluso, o sea, yo me acuerdo de todo porque literal yo en esa época, de verdad que me da mucha nostalgia recordar todo eso. Y bueno, tenemos por acá las otras copias. Tenemos aquí el Lemminskate 829. Tenemos también por acá 265. Tenemos por acá también 179. Y en la última copia tenemos 412. Así que en pantalla les estará apareciendo cuánto es la cantidad real de intentos que me hice. Y creo que van a ser más o menos 2600. Y que en serio, de verdad que. Es, Dios, no, no. Aún sigo sin creérmelo. O sea, ¿cómo pude haber? Yo creí que esto era Extreme Demon. Pero viéndolo bien aquí es Insane Demon. Y bueno, vamos a dejarle aquí el comentario de GG. Ay, Dios. Mi querido amigo Quasar, ¿dónde estarás, amigo? Yo de verdad que en serio, yo estuve cuando sucedió esa situación en la cual se pasó Bloodbath y que, Dios mío, una bomba de ¿cómo se dice? De que se hizo viral nuestro querido amigo Quasar y esperemos que le vaya bien. Creo que ya se retiró de GD, aunque no estoy seguro. Creo que por ahí anda luego. Creo que ya ha subido videos en su canal, pero no estoy seguro. Y bueno, aquí lo tienen, amigos. Lemminskate, 100%. Muchas gracias por ver. Eso ha sido todo. Nos vemos. Adiós.